los ocho mejores alimentos para disolver los coágulos de sangre de forma natural. Su cuerpo produce naturalmente coágulos de sangre todos los días para proteger sus vasos sanguíneos del daño. A veces, estos coágulos no se disuelven adecuadamente y pueden quedarse atrapados en las arterias o venas. Esto puede impedir que la sangre fluya hacia y desde el corazón, lo que puede provocar un infarto un derrame cerebral si el coágulo está cerca del cerebro, o una embolia cuando un coágulo se suelta y queda atrapado en los pulmones. Estar demasiado tiempo sentado, tener sobrepeso, estar embarazada, tomar pastillas anticonceptivas o comer demasiados alimentos inflamatorios puede aumentar su riesgo de coágulos de sangre. Afortunadamente, ciertas vitaminas, minerales y alimentos ayudan a su cuerpo a disolver naturalmente los coágulos de sangre, fibrinólisis. Este vídeo es solo para fines educativos, así que consulte a su médico para obtener un diagnóstico adecuado antes de utilizar remedios naturales. Clavo, eugenol. Consume solo de uno a dos dientes al día. Puede ayudar a evitar que las plaquetas en la sangre se peguen y formen coágulos peligrosos. Los clavos son pequeños capullos de flores secos que se utilizan como especias y medicinas naturales en muchas culturas. Contienen un poderoso compuesto llamado eugenol, que tiene cinco veces el poder antioxidante de la vitamina E. Ayudan a prevenir el daño oxidativo en arterias y venas y mejorar la circulación sanguínea para ayudar a disolver los coágulos. También puedes obtener una buena cantidad de eugenol comiendo hojas de albahaca. Me gusta agregarlos a un plato salteado después de apagar el fuego. Kiwis. Los kiwis son deliciosas frutas verdes que contienen enzimas proteolíticas llamadas actinidina. Esta enzima ayuda a descomponer las proteínas del cuerpo que no deberían estar allí, como la fibrina que rodea los coágulos de sangre dañinos. El kiwi también. Es una buena fuente de vitamina E, un antioxidante que apoya el corazón y el sistema cardiovascular. Come solo de dos a tres kiwis por semana puede ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos peligrosos y también ayuda a tu cuerpo a digerir carnes, pescados y proteínas. Aceite de oliva virgen extra: El aceite de oliva virgen extra es una parte clave de la dieta mediterránea. Y es bien sabido que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Es una excelente fuente de polifenoles, ácido oleico y vitamina E, todo lo cual ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos, mejorando la función endotelial y reduciendo el daño oxidativo. Consuma solo de una a dos cucharadas por día. Rociado sobre la ensalada es una manera fantástica de ayudar a disolver los peligrosos coágulos de sangre. Piña. Se coloca puré de piña alrededor de la carne para ablandarla y facilitar su masticación. Esto se debe a que, al igual que el kiwi, la piña contiene unas enzimas proteolíticas llamadas bromelina, que ayudan a descomponer las proteínas. Los estudios demuestran que la bromelina contenida en la piña también puede ayudar a disolver el tejido fibroso resistente que rodea los coágulos de sangre, fibrina. Pimentón. El pimentón es una especie elaborada a partir de pimientos secos y por lo tanto contiene cantidades concentradas de salicilatos. Los salicilatos actúan como anticoagulantes naturales, ayudando a evitar que las plaquetas se peguen y formen coágulos dañinos. El calor no destruye los salicilatos, así que no dudes en añadir pimentón a tus platos cocinados, como salteados, sopas, guisos o goulash. También puedes obtener salicilatos comiendo cerezas, arándanos y fresas. Aguacates. Si estás reteniendo agua en tu cuerpo, si tu cara está hinchada, si tus piernas o pies están hinchados, tienes más probabilidades de desarrollar coágulos de sangre, TVP. La mejor manera de eliminar este exceso de líquido es comer alimentos ricos en potasio y magnesio. Los aguacates se encuentran entre las fuentes naturales más ricas de estos minerales. Los aguacates también aportan vitamina E, fitoesteroles y ácido oleico, todo lo cual puede ayudar a disolver los coágulos de sangre dañinos. Sardinas. De todos los diferentes tipos de proteínas que puedes comer, las sardinas se encuentran entre las más saludables. Estos pececitos son ricos en EPA y DHA. Dos grasas omega-3 esenciales que reducen la inflamación de las arterias y del corazón. Come los frescos o enlatados para ayudar a controlar la presión arterial, relajar las paredes de las arterias y mejorar la circulación sanguínea en el cuerpo, reduciendo el riesgo de sufrir un derrame cerebral, trombosis, infarto o embolia. Alcaparras. La quercetina es un pigmento amarillo que se encuentra en muchos alimentos como cebollas, uvas, cerezas y frutas cítricas. Es un fitonutriente que bloquea el tromboxano A2 en el cuerpo, reduciendo así el riesgo de que se formen coágulos peligrosos. Las alcaparras se encuentran entre las fuentes más ricas de quercetina del mundo. Se utilizan a menudo en la cocina mediterránea y saben bien con ensalada de atún o huevos rellenos. Así que agréguelos a su rotación para ayudar a proteger todo su sistema cardiovascular. Otros alimentos. Finalmente, para esta sección, me gustaría compartir contigo otros alimentos que también tienen propiedades anticoagulantes: ajo, anís, salmón salvaje, tomates, bok choy, hinojo, cúrcuma y nueces. Cómo disolver los coágulos de sangre, como se discutió anteriormente. Nuestro cuerpo produce constantemente pequeños coágulos en los vasos sanguíneos y los descompone a lo largo del día. Sin embargo, a medida que envejecemos y nos volvemos menos móviles, aumentar de peso o tener problemas de salud, existe un mayor riesgo de que los coágulos de sangre no se disuelvan adecuadamente. Además de comer los alimentos de los que hablamos hoy, hay otros pasos que puede seguir para ayudar a disolverlos. En primer lugar, es importante mover el cuerpo. Realiza una caminata corta diaria para que la sangre circule adecuadamente en tu cuerpo, lo que reduce el riesgo de coágulos de sangre. Si te sientas por mucho tiempo, por ejemplo en un avión, utiliza medias de compresión para evitar que se formen coágulos de sangre en las piernas. Evite comer alimentos que hayan sido cocinados con aceites vegetales o de semillas procesados. Aceites de colza, de algodón, de colza, de maíz, de oliva no virgen extra, la margarina y la soja pueden provocar la formación de proteínas pegajosas en la sangre, lo que aumenta el riesgo de coágulos de sangre. Así que evita la comida rápida y prepara tus propias comidas saludables usando aceite de coco virgen crudo, aceite de aguacate o aceite de oliva virgen extra. Serra peptasa. También puedes tomar un suplemento llamado serrapeptasa. La serrapeptasa es una enzima elaborada a partir de gusanos de seda que ayuda a disolver los coágulos de sangre en el cuerpo. Puedes tomarlo como suplemento diario para mantener a raya los coágulos de sangre. Dejar de fumar. También es importante dejar de fumar y vapear. Fumar agota la vitamina y daña las paredes de tus arterias y venas, lo que aumenta el riesgo de embolias y coágulos de sangre. Así que haz lo mejor que puedas para detenerte. Considera usar un parche de nicotina para ayudarte a dejar de fumar o vapear. Rodiola. Toma rodiola contra el estrés. La rodiola es una planta adaptógena que ayuda a su cuerpo a adaptarse al estrés, reduciendo así el riesgo de hipertensión arterial, enfermedades del corazón y coágulos de sangre. Adopte una dieta baja en carbohidratos y también te recomiendo que sigas una dieta baja en carbohidratos. Si tienes sobrepeso, diabetes o sufres de mala circulación, seguir una dieta baja en carbohidratos como la dieta cetogénica es una excelente opción para ti. También existen suplementos y nutrientes adicionales que puede tomar para ayudar a disolver los coágulos de sangre de forma natural. Muchas gracias por ver mi video de hoy y, como siempre, te deseo mucha salud riqueza y felicidad.